Bienvenido a una montería más con Hablemos de Caza. Hoy nos encontramos en Villa Palacio, provincia de Albacete. Los monteros son citados temprano por Luis, capitán de la orgánica Lance de Siempre. Conforme van llegando los monteros, se reparten las migas, el plato típico para comenzar estas jornadas monteras. En esta montería cazan varios grupos de amigos, con lo que el buen ambiente está asegurado en el día de hoy. El sorteo se realiza a medida que van llegando los monteros, para ir organizando con tiempo la salida de la armada. Pero antes, Luis explica las normas básicas de la montería. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir otra vez con nosotros. Hoy vamos a montear otra de nuestras fincas que nos gusta a todos mucho montear, que son las Bañas. Y la verdad que va a ser un día muy bueno. Esperamos que el día se desarrolle en las mejores condiciones. Y pues lo de siempre, la seguridad ante todo, ¿vale? Todos tenemos que llevar una prenda reflectante, ¿vale? No se puede doblar puesto. En Castilla-La Mancha está totalmente prohibido. Por favor, eso es muy importante, no se puede doblar puesto. No nos movemos de donde está marcado el puesto. No me vale es que aquí ve un poquito... No, el puesto está marcado porque es su sitio. Vamos a ver, las especies a batir, ciervo, cierva, jabalí, gamo, sin cupo, ¿vale? No tenemos cupo. Más cosas, Sergio. Nada más. Vamos a empezar a... Bueno, está sorteado, a salir las armadas. Voy a dar paso a Luisa, a que nos rece la salve. Dios te salve, Virgen de la Cabeza, Reina y Madre de Misericordia. Que desde la solana del Jándula, atalaya soy de las cumbres incómodas. Vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti suspiramos, patrona de los portillos y de las manchas. Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Hoy, una de nuestras cámaras acompañará a Ricardo en una armada de cierre donde se mezcla el monte con las parcelas de olivar, en un puesto donde domina bastante terreno.
y en el puesto número 4, en una armada de traviesa, acompañamos a Diego y Luisa, dos hermanos que comparten esta afición por la caza, en un puesto con menos visibilidad donde habrá que trabajar más el oído. Con la suelta de las redadas comienzan a escucharse los primeros lances y carreras. Algo viene hacia el puesto de Luisa. Buen lance por parte de la montera, y como ella dice, ahora le toca al marrano, aunque por lo pronto es turno de Diego. Por el puesto de Ricardo viene una ladra por el arroyo y sale un jabalí que, tras no verlo salir después del disparo, creemos que ha caído. Un mareto. Pongamos. Pues mira, por ahí otra, por encima. Perdón, los perros llevan. Aquella la llevo yo, ¿eh? Mientras se dejaba pasar el bareto, un jabalí sube hacia el monte, sin dar oportunidad de lance. Mientras tanto, en el puesto de Diego, la actividad es menor y por el momento solo hace acto de presencia una hembra de cabra montés. Todo lo contrario que en el puesto de Ricardo, ya que parece que los jabalíes están por esta zona. Va por arriba, lo que sea. Por el chaparrillo que yo he hecho. Sí. Ya cruzó mi claro, pero... ¿Y el perro? Pero oye, hay algo. Se ha visto moverse ahí, ¿sabes? ¡Mira, mi amarrón! Lance certero de Ricardo, tras sorprendernos este jabalí por los pies. El realero nos marca el primer jabalí que no vimos salir después del lance. ¡Vamos con
El barreto. 100%. Qué guapo. Aquí pinchado, si no, no es normal eso, ¿eh? Los perros agarran un bareto y Ricardo se apresura a rematarlo. ¿Ven el vídeo el primer gorrino o no? Las realas ya vienen de vuelta, sacando otro jabalí. Y a pesar de la distancia, la bala pasa muy cerca. Va por ahí arriba. Tírale otro. Pero ese último no la tengo que pasar lejos, ¿sabes? Me lo saqué y ya está. Mira, pues la han tirado. En el puesto de Diego y Luisa nos sorprende un jabalí que venía zorreado de los perros. Y Luisa se hace con él de un certero disparo. Este ya es de la Luis Amarillo. De Luis Amarillo, este no está a la fin. Uy, escucho algo, pero despacito, va despacito. Pegado la cabeza, ¿no? Va despacito. Bueno, pues hemos estado cazando con lances de siempre, aquí en Villa Palacio, en la finca de Las Bañas. Y aquí la artista ha hecho hoy dos lances, uno a una cierva y aquí otro a un guarro que es muy bonito. Le he escuchado, se le ha avisado y se ha preparado y le ha dado el tiro en la cabeza nada más, para que no se fuera. Y en fin, dile lo que has sentido. Ahí está con los ojos en lágrimas todavía. Pues nada, muy contenta y ya está mi primer guarrote. Pues nada, ha sido un día entretenido, hemos estado todo el día escuchando ladras y tiros. Nos hemos podido quedar con estos dos jabalíes y otro que hemos fallado más lejos y algún ciervo que nos ha pasado lejos también. Con la montería ya finalizada y los realeros acabando de recoger a sus perros, los monteros comparten en la comida la suerte obtenida en sus puestos, abatiendo a algunos su primer animal. Como el otro día. Todo está hecho novio hoy. Vale. Me pidieron huevos por ahí. Yo no sé si lo trajeron. Mira, sí, uno tiene la... Vamos a ver.
Mientras se iba completando el plantel, donde se pudo abatir un gamo plata, dos ciervos, 16 hembras de gestión y 40 jabalíes, destacando 7 bocas, dos de ellas rozando el metal, consiguiendo así un buen resultado para una montería entre amigos, como mencionábamos al principio. Agradecer a Luis y a Sergio por confiar en nosotros. Y no olvidar suscribiros si os ha gustado el vídeo para vernos en la próxima montería.